This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Querida Greta, el mundo está dominado por locos. Quizás sus intenciones sean buenas, pero carecen de conciencia y están totalmente dormidos. Pocos de ellos saben que son marionetas de una fuerza siniestra que controla todos sus intereses. Menos sospechan del colapso económico que preparan sus patrones del nuevo orden mundial. Ellos quieren que seamos sus esclavos. Nuestros pueblos y sus ciudadanos están resentidos por esto. Nadie nace para ser máquina. Nadie nace para ser humillado y degradado. Nadie nace para perder su orgullo y su dignidad. Nadie nace para ser destruido como ser espiritual. Pero la humanidad nunca ha escuchado a sus sabios. El pecado original que se nos ha impuesto es la desobediencia, y después la sociedad se toma revancha contra todos nosotros. No parece tener mucho sentido luchar contra las peligrosas estructuras globales porque te aplastarán. ¿Acaso es más sensato rendirse y aprender a decir sí a todo, te guste o no? La crisis climática provoca un gran miedo en los niños. Son tan pequeños y frágiles, tan vulnerables e indefensos, tan dependientes de las mismas personas de las que se tienen que defender. Se ven obligados a luchar contra los que aman y además contra los que creen que les aman. Lo curioso es que la gente que dice que les quiere no les quiere tal como son. Les quiere solo si siguen su camino, su fe, su ideología política, es decir, si te vuelves obediente. Los niños empiezan a cerrarse cuando se dan cuenta de las intenciones de la sociedad, de los padres, de la familia, de los amigos, del sistema educativo, de la nación, de sus propios gobernantes y de la religión. Poco a poco aprenden a protegerse, clausuran todas las puertas a su ser íntimo, empiezan a fingir como un actor, se vuelven defensivos a causa del miedo a los poderosos que los gobiernan. Su inteligencia les dice: renuncien a ser inteligentes. El mundo está dominado por locos que fingen ahora ser los paladines de la naturaleza, cuando nunca lo han sido. Ellos fueron nuestros factores de decisión en el pasado. Espero que tu mensaje, en especial el que critica el crecimiento económico del sistema capitalista, destinado a muchos, sea el camino del futuro. Tenemos que liberar a la humanidad de todo lo que ha sucedido antes y tenemos que liberarla totalmente, absolutamente, categóricamente.
can be part of this. Gracias, pequeña Greta, por contribuir a generar conciencia de la sexta extinción que afecta la vida en la Tierra.